igualmente los dos. Levantenla aquí para que la veamos. Al medio, Juan. Lo ambos lados. Todo al medio, Juan. Todo al medio, creo. ¿Cuándo al medio? ¿Aquí? ¿Seguro? Sí, sí. Vale. Santiago, rodate un poquito para allá. Para que se ponga el jugador en este micro. Aquí. Juan, ¿tú te pones aquí en el medio? ¿Tú lo pones aquí? ¿Tú lo pones aquí? No, tú me digas. ¿Eso lo puedo coger? No, no. Pues voy a quedar tirado, bueno. Venga, vale, sin problema. Claro que sí. Móviles en silencio, sí, por favor. Eso es. ¿Ya? Bien, buenas tardes. Bienvenidos a todos y todas a la presentación de los dos nuevos jugadores del Club Deportivo Tenerife, Quique Salas y Risa Dumisi. Empezamos por Risa. Bienvenido, Risa. Muchísimas gracias. Risa es canterano del Brøndby, internacional danés. Ha estado ya aquí en España en el Betis. Estuvo dos temporadas. Y la última parte de esta, y la primera parte de esta temporada lo ha hecho en el Club Deportivo Leganés. Bienvenido. Vienes a un sitio espectacular. Tenerife es una isla maravillosa. Su gente especial. Y como anécdota, tú que eres canterano del Brøndby, el Tenerife le ganó hace 25 años al Brøndby 0-2 en los cuartos de final de la UEFA. Bienvenido, espero que disfrutes y estés en tu casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ah, tú. Bueno, vamos a comenzar inicialmente un poco la estructura de la rueda de prensa, las presentaciones que ha hecho el consejero deportivo Juan Guerrero. El primer jugador, responderá las preguntas que le quieran formular, hará lo que después también con el segundo, responderá las preguntas que le realice. Una vez acabe la primera parte, digamos, de la rueda de prensa, presentación de los jugadores, ellos se marcharán y nos quedaremos con Santiago Pozas y con Juan Guerrero, que igualmente también ambos consejeros, y en el caso de Santiago también el consejero deportivo Juan Guerrero y el director general Santiago Pozas, responderán a las preguntas que ustedes le vayan a formular. Y como siempre, con los cuales procedimiento solicitamos el turno para él. Comenzamos ya, cuando quieran, preguntas inicialmente, por favor. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo se produce todo? ¿Qué es lo que te lleva a aceptar la propuesta del Tenerife de venir aquí y qué le puedes aportar al Tenerife? Primero, vengo con muchas ganas. Veo un proyecto muy grande del club y ayudar en el campo y fuera del campo, como soy un jugador con mucha experiencia y nada, estar disponible de míster lo que necesite. Buenas, mucha suerte aquí en el Tenerife. En Leganés no tuviste el protagonismo que has tenido en otros momentos, por ejemplo en el Betis, donde tuviste un rendimiento muy alto. ¿Crees que se puede recuperar esa versión, la que diste en el Betis, tu nivel en ese momento? Bueno, lo tenía algunos partidos en Leganés, pero por eso estoy aquí, para recuperar el nivel que tengo, seguramente, y ojalá que puedo, estoy convencido que puedo volver en ese nivel. Bienvenido. ¿Cómo te definirías como jugador? Un poco tus cualidades así en el campo.
obviamente soy un lateral ofensivo, pero si necesitan a defender, que también soy fuerte a defender, compacto, junto al equipo. Pero obviamente mi prioridad es atacar, ofensivo, asistencias, goles y ya sabéis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido a Tenerife. En octubre te enfrentaste al Tenerife como jugador del Leganés. Imagino que tendrás referencias de lo que te vas a encontrar en el vestuario. ¿Qué referencias tienes? ¿Qué conoces de este equipo, de este nuevo equipo? La verdad que no conozco a nadie personalmente, pero como lo veo, los compañeros que son buena gente y tengo mucha ilusión como yo, así que vamos creciendo juntos, estoy seguro. ¿Qué te han transmitido desde el club como objetivo para lo que queda de temporada? Para mí es importante estar disponible de míster y ganar los partidos que jugamos, porque yo no creo que nadie entra en el partido y decimos vamos a empatar, así que cada partido es muy importante y intentamos a ganar los partidos y a ver qué tal al fin de la temporada. ¿Conoces a Nacho, el jugador con el que teóricamente vas a pelear por el puesto, si es así? ¿Qué te parece? No lo conozco. No veo mucho fútbol, pero he visto que es el titular de Tenerife y bueno, intento a competir con él, obviamente, estar disponible, como te he dicho antes, y no todos quieren jugar, pero solo pueden jugar 11 del inicio, pero estar disponible es lo importante. Vamos a hablar con Quique Sala. Sala, Quique, bienvenidos. Gracias por aceptar nuestra oferta. Nos gustó mucho el input que pusiste desde primera hora en estar aquí con nosotros. Quique es un magnífico central zurdo. Este año ha jugado muchos partidos en Champions League, ha jugado muchos partidos en Liga, pero desde la temporada pasada en la Champions League de juveniles fue cuando destacó. Nos gustó mucho los partidos que hizo, la temporada que hizo en su club, y ahora pues los refrendó en la primera categoría. Bienvenido a la isla, Quique. Vienes a un sitio espectacular, como dije antes a Risa, aquí vas a estar más a gusto. Vienes a un club centenario y esperamos que des el nivel que has estado dando estos tiempos atrás. Y que bienvenido, mucha suerte. Creo que has puesto bastante empeño en venir a la isla, porque hubo un momento, creo, en el que Jorge Sampaoli te dijo que no se podía salir, ¿no?, en el mercado. Bueno, el mercado estaba un poco complicado. Yo estaba centrado en mi trabajo, en entrenar, en prepararme. Y nada, cuando ha habido la oportunidad, pues yo estaba encantado, porque al final lo que uno quiere es jugar y competir, y es lo más importante, y sobre todo venir a este gran club, que tenía una buena motivación. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué le puedes aportar al equipo y cómo llegas? ¿Qué sabes del Tenerife, sobre todo a lo de los futbolistas que se desenvuelven en tu posición? Pues nada, vengo con mucha ganas, mucha ilusión, con ganas de ayudar al equipo, y nada, estoy seguro de que ayudaré a crecer al equipo y nada, muy contento. Quique, buenas. Te lo preguntaba ayer, ¿qué referencias te dio Iván Romero, al que supongo que más conoces dentro de este nuevo vestuario? Sí, lo conozco de allí en Sevilla y nada, había hablado con él. Me había dado muy buenas sensaciones. Ha sido un factor también que me ha ayudado a decidirme. Y nada, muy bien, muy contento de que esté él aquí y que me pueda ahora ayudar un poco a quedarme aquí bien. Si quieres, un poquito,
Seguimos con preguntas. Bueno, Quique, bienvenido. Preguntarte un poco cómo veías tú desde fuera, cómo has visto la primera vuelta del Tenerife, como un poco desde fuera. Pues más o menos la segunda división la he visto no mucho, pero el Tenerife sí que es verdad que siempre ha sido un club que me he fijado más. Y nada, bien. Estamos en mitad de la tabla, estoy seguro de que el club va a crecer y que vamos a ir a la zona alta de la clasificación. No sé si también has podido hablar con tu entrenador en el filial, Antonio Hidalgo, que tiene pasado aquí en el Tenerife. ¿Se te ha comentado algo de la isla? No, casualmente he hablado con él, pero no de tema de la isla. ¿Una pregunta más? ¿Listo? ¿Vale? Buenas tardes a todos. Yo creo que ha llegado el momento, ¿no? Después de este mes y pico, o esto casi dos meses de trabajo, de hacer un análisis y sobre todo también contestar aquellas preguntas que queréis realizar acerca del mercado de invierno. Por mi parte quiero hacer dos agradecimientos, uno a la prensa, por la profesionalidad que ha tratado las noticias referentes al mercado, sabiendo cuál es la dificultad que tiene y por lo tanto para nosotros es importante que eso se trate bien. Y por otro, al cuerpo técnico, a toda la parte, toda la parcela deportiva, que han hecho un trabajo especialmente complicado en un mercado donde, para que tengáis una idea, pues este año ha habido 60 incorporaciones, cuando el año pasado hubo 75, y de esas 60, el 50% se han producido los últimos 10 días. Y yo diría que de esos 10 días lo podríamos concretar en 4. La realidad es que el mercado ha estado difícil, ha habido pocas salidas, la media ha rondado los dos jugadores por equipo, dos jugadores y pico, teniendo en cuenta que ha habido tres equipos que prácticamente han acumulado pues el 30% de sus movimientos, y eso ha hecho que la necesidad de llegar hasta el final y estar hasta el último momento pues negociando, pues bueno, haya complicado mucho el mercado, ¿no? Por mi parte, dar las gracias al cuerpo, a la gente que ha trabajado con nosotros de la mano, y pasar a Juan para que os explique cuál ha sido la trayectoria de aquellos aspectos más importantes. Al final, nos podéis preguntar los dos indistintamente, vamos, principalmente a él, pero bueno, las cosas que sean necesarias yo las contestaré también, ¿no? Muchas gracias. ¿Explico pregunta? Vale. Bueno, en el mercado de invierno, el míster y el cuerpo técnico nos pidieron dos jugadores, que eran el lateral izquierdo y el central zurdo, y es lo que estuvimos buscando de ver ahora, desde que entramos en el club, desde principios de diciembre. Los dos jugadores han llegado al final porque eran los dos jugadores que estábamos esperando. Se tenía que desvincular de su club, y Quique tenía que conseguir la sesión para que viniera para acá. Ha sido duro, sobre todo de Quique, porque creíamos que podría cortarse al final, pero bueno, al final ha llegado aquí y estamos todos muy contentos de que estén aquí los dos. Y poco más, si queréis alguna pregunta de este mercado. Hola, ¿qué tal? Buenas. Ambos jugadores vienen cedidos. ¿Hay alguna opción de que alguno en la temporada que viene continúe en el Tenerife o simplemente sesión hasta el mes de junio? Solamente sesión hasta el 30 de junio.
Buenas tardes. Bueno, primero, que valore los dos futbolistas que han incorporado y sobre todo qué faltó, porque se habló de poder incorporar 4, incluso 5 futbolistas, un delantero, un portero, que al final no pudo ser. ¿Qué faltó para completar este mercado o por qué no se pudo conseguir? Gracias. Bueno, faltar, sinceramente no faltó nada. Lo que pasa es que, bueno, sí es verdad que salieron oportunidades de mercado y estuvimos ahí negociando con varios jugadores que al final no han venido, pero bueno. Lo importante que era el lateral y el central han venido. El central, bueno, como he dicho antes, era el central que queríamos, era Quique desde primera hora, no contemplábamos ninguna otra opción. Y Risa, pues nos viene a ayudar. El chico es un chico espectacular. Y además viene ya de jugar en otros países y viene a ayudarnos. Yo creo que nos va a venir muy bien porque es muy diferente a Nacho y el míster puede poner a cualquiera de los dos sin ningún problema. Me gustaría preguntarle por la portería. La última hora de ayer estuvieron pendientes de la situación de Tomeu Nadal. El Oviedo no encontró sustituto, no se pudo producir ese desembarco aquí en el Tenerife. ¿En qué situación queda? ¿Por qué querían un portero, y en qué situación queda Javi Díaz, ¿no? Porque la sensación un poco de que pueda haber, ¿no?, en el ambiente es que a lo mejor no se confiaba lo suficientemente en el chico, que ahora queda como el portero suplente de Juan Soriano. Todo lo contrario, nosotros queríamos que Javi Díaz saliera porque hubo una oportunidad para que Javi Díaz cogiera más minutos en otro equipo. Tuvimos la oportunidad de Mirandés y cuando el representante nos llamó y contactamos con otro portero, pero al final no pudo ser porque el Oviedo no lo dejó salir. Simplemente eso. Buenas. Comentaban que la prioridad era el lateral y el central, pero hay un poco en el ambiente la sensación de necesidad de algo más en ataque. No sé si se quedan con la espinita de no reforzar esa posición. A ver, todos los equipos queremos reforzar todas las líneas siempre queremos mejorar. Incluso el Madrid y el City mejoran cada verano o cada invierno, ¿no? Lo que es cierto que no ha podido ser porque tampoco el mercado de invierno tampoco es muy grande y además tampoco nos queremos hipotecar para el mercado de verano. Entonces hemos conseguido estos dos jugadores, estamos muy tranquilos, estamos satisfechos y ahora esperar. Si hablamos de efectivos, pasa a haber un central más en la plantilla. Hay quizá overbooking en esa posición, en el lateral izquierdo es un hombre por otro, ¿no?, con la salida de Andoni López. Pero en ataque, por ejemplo, se ha perdido un efectivo, ¿no?, con la salida de Arvin Appiah y que no haya llegado un futbolista en ese bloque ofensivo. Sí, es cierto. Bueno, en los centrales, yo creo que cuando se planifica la temporada, yo creo que lo suyo es tener 2 centrales derechos y 2 zurdos. Creo yo. Siempre por sanciones, por lesiones, por todo lo que sea, ¿no?, por baja forma. Y sobre el recambio de Appiah, bueno, yo creo que en esa posición tenemos varios jugadores que pueden jugar en ella. Le decía lo de los centrales fundamentalmente porque hay 5, ¿no?, hay 3 diestros y dos zurdos. Bueno, yo a Sergio lo contemplo como medio centro. Entonces lo veré que está por delante, ¿no? Eso sí. Bueno, ¿qué dinero ha quedado en el mercado? Se hablaba de que tenían margen importante, unos 600.000 euros, no sé si un poquito más, un poquito menos. ¿Ha quedado margen? ¿Podían haber hecho algún otro movimiento importante si se hubiera querido, si se hubiera presentado una ocasión? Sí, lo del portero. Lo que pasa es que el margen económico es muy dispar, porque también hay que contemplar lo que te dice la liga. Los gastos de nómina, los seguros sociales, todo eso va en ese límite, ¿sabes? No es tanto como parece. De todas formas, evidentemente había posibilidades. De hecho, bueno, pues estaba barajando el tema del portero, por lo tanto, ha habido una situación. No ha habido problemas a la hora de contratar, no se ha mirado la parte económica a la hora de decir sí o no. Había margen. Incluso sigue quedando margen, si en un momento dado, en estos días hay algún jugador que por lo que sea pues queda libre y le puede interesar al cuerpo técnico y a la dirección deportiva. O sea que en este caso queda margen para poder todavía hacer alguna operación. Sí, para Santiago, para Juan, que quiera responder, con el mercado de fichaje ya finalizado y con el poco margen que hubo para fichar una especie de Juan Carlos Cordero que se marchó con el mercado ya casi empezando, ¿tienen pensado ya buscar una,
una persona, una figura que ejerza un poco ese trabajo, o van a seguir con esta comisión que ha ido en este mercado? No, no, estamos en ello. Un director deportivo va a venir sí o sí. Esperemos que venga pronto. Ya la última vez que también lo hablamos, yo lo comenté, nos dije que al final para nosotros la figura del director deportivo es una figura importante y por lo tanto no era algo que teníamos que hacer de manera urgente, porque de alguna forma al final marca la pauta a la hora de la contratación junto con el cuerpo técnico y la forma de trabajar nuestra. Entonces era necesario y es necesario hacerlo, pero lo haremos también con cautela y buscando el perfil que se acomode a la estructura que tenemos, ¿no? Quiero preguntar por el caso de Loren Morón, entendiendo que el fichaje era de alta dificultad, por la cotización del futbolista, por la situación clasificatoria del Tenerife. ¿No creen que se ha manejado desde el club mal la situación, teniendo en cuenta que ha acabado en el rival, que han promovido incluso la presentación de una pancarta diciendo Loren te esperamos? O sea, ¿no creen que al final la sensación es un poco de que el Tenerife ha perdido, Las Palmas ha ganado, de que se ha levantado unas expectativas por un posible fichaje que luego no se ha llevado a cabo? ¿Hacen autocrítica respecto a eso? ¿Creen que se han equivocado en algo? Bueno, si hemos ganado o perdido, lo veremos de aquí a final de temporada. Sobre la pancarta, yo tengo que nada que decir. Aficionados que han llevado una pancarta a un estadio, yo ahí tengo poco que ver, y el club menos todavía. ¿Que queríamos a Loren? Sí. ¿Que no pudo venir? Como otros. También queríamos a otro que tampoco ha salido a la prensa y tampoco han venido. Simplemente eso. Gracias a todos, ¿eh? Hasta luego.